petróleo es muy fácil y es muy sencillo desarrollarse en el medio de la nada. Se ha desarrollado mucho, pero a la vez necesitamos muchas cosas para Añelo. Fue tan grande el boom que no se lo esperaba. La verdad que la infraestructura de lo que es Añelo no estaba preparada para tanta gente. Vamos a cumplir 103 años, a pasar a ser el centro de las grandes inversiones en materia de hidrocarburífera en la República Argentina. La infraestructura del pueblo quedó chica. Es mucha la gente y la necesidad que hay de trabajo, ¿no es cierto? Y un alquiler de un departamento de 12 ambientes está alrededor de los 40.000 pesos. Añelo ha crecido a través de las empresas, de lo que ha sido Vaca Muerta, si bien lo decís. Añelo necesitaba una inversión de alrededor de los 300 millones de dólares. Toda la gente que viene, viene con ese afán de trabajar en el petróleo. Hoy podemos decir que se han invertido no más de 30 millones de dólares, un 10% de lo que teníamos estipulado, ¿no? Estamos en Añelo, un pueblo ubicado en pleno corazón de Vaca Muerta. Aquí se viven realidades contrastantes. Por un lado, toda la pujanza y el desarrollo de la industria petrolera y por otro, la realidad de un pueblo centenario. Hablamos con la gente del lugar para saber cómo es vivir en este pueblo en plena transformación. Realmente los cambios han sido abruptos, porque Añelo ha tenido, aparte de ser una población muy conservadora, de muchos años. Añelo, vamos a cumplir 103 años, a pasar a ser el centro de las grandes inversiones en materia de hidrocarburífera en la República Argentina. Realmente ha tenido su impacto social, que lo hemos ido sosteniendo y a través del trabajo constante, del diálogo, de una población muy arraigada a tener una población hoy muy, muy cambiante y con mucha migración. Yo trabajo en una empresa petrolera, soy nativo de acá y trabajo de lunes a viernes en la empresa, tengo mi familia, tengo mi casa acá. La transformación del pueblo de Añelo empezó en 2013, cuando comenzó a recibir tanto a quienes transitaban a diario la zona por el trabajo en los pozos como a quienes decidían ir a probar suerte a la tierra del shale oil. Es una población estable de unos 8.000 habitantes. A esa cifra se suman las más de 10.000 personas que todos los días entran y salen del lugar. ¿Cuáles son las necesidades más urgentes del día a día de un vecino de Añelo? El hospital a full tendría que estar abierto. Se inauguró el hospital, pero ya tendría que estar funcionando. Hoy tenemos un centro de salud, que un centro de salud no es nada. El tema de salud era uno de los grandes desafíos, que ya se terminó, está equipado, está el personal seleccionado. Hoy estamos con unos problemas de obras nada más para arrancar el funcionamiento inminente del hospital, que eso es una gran solución, principalmente para nuestras mujeres de la localidad. Y también lo que es la seguridad, lo que es la policía, lo fundamental, que la comisaría ya tendría que estar inaugurada. Porque hoy en día pasan tantas cosas de que día a día Añelo creció tanto que falta una seguridad total. El edificio de la comisaría es algo de los otros edificios que se están terminando en materia de seguridad, más todo un programa de viviendas y que se está desarrollando en la meseta para el personal. Por ahí sí me hablan de las calles de tierra en Añelo y eso se debe, no es que falten proyectos o que falten trabajo realizado, en realidad faltan fondos. Como intendente de la localidad de Añelo, yo creo que es uno de los temas principales a la gestión política, digamos, que uno tiene como falencias. La estrecha Ruta 7, que ve pasar decenas de camiones y flotas de camionetas con logos de las grandes empresas todos los días, funciona en Añelo como la frontera que divide la pujanza y el desarrollo, impulsados por la industria petrolera,
de la realidad de un pueblo de 103 años que todavía conserva sus calles de tierra, serios problemas en el acceso a los servicios y que hace apenas semanas inauguró su primer hospital. Necesitamos el tema del gas, el tema de las cloacas, un montón de cosas que hoy en Añelo no han llegado. Y la plata la vemos pasar por la ruta, pero debería estar acá adentro.